Decir que estoy feliz, yo creo que es poquito realmente a lo que uno como hincha del Deportivo Cali puede pensar. Creo que ha sido una noche tan voluminosa en fútbol, en goles, en la manera como los jugadores se revientan en la cancha. Y yo solamente quiero decirles una cosa porque esto va a ser rápido, ¿no es cierto? Primero que todo, esta almohada es definitivamente la prueba de que yo no la tengo que mantener porque no voy a dejar de soñar. Debo seguir soñando y voy a seguir soñando en que este Deportivo Cali, con Mena, con lo que hizo de traer a Pinto y de traer a Velasco, el Cali pensó en grande. Mena, traer los refuerzos que trajo, vilipendiados, pasados por debajo, que jugadores inservibles, bueno, cualquier cantidad de cosas, que jugadores que no era, bueno, yo no sé qué, yo no sé dónde. Ustedes se la jugaron y el técnico Pinto se la jugó con lo que era. Pueden decir quién es el Barranquilla Fútbol Club, pueden decir ese equipo qué es, lo pueden decir, lo pueden llamar, pueden decir es un equipo de la B, lo pueden decir es que imposible que estos jugadores del Cali no le vayan a ganar, lo que sea. Es que el Cali viene jugando bien en esta era Pinto este año, le faltaba ganar, no había perdido. Con el equipo B, este es el equipo B. La semana pasada fue un acierto lo que dijimos. El problema de la semana pasada del Cali no fue el ataque, porque del medio hacia arriba el Cali fue demoledor y marcó 3 goles. El problema la semana pasada fue exactamente la defensa. Pero la prueba fehaciente es que el técnico, uno, ratifica exactamente que mantiene la misma nómina. Y la ratifica, y en la ratificación de la misma nómina se vio un trabajo muy diferente defensivamente. Aunque tengo que decirlo, no me gusta que me quiten como hincha del Cali. Pero al Cali hoy le regalaron una jugada que era gol legítima y que el partido se ponía en los momentos 2-1, que es una jugada donde no había fuera de lugar y lastimosamente la asistente árbitra se equivocó del sector de Oriental y levantó una banderola que no debía hacerlo. Pero indistintamente con ese gol, el Cali igual y hace los 6. Ahora, hay un señor que dejo ahí a un lado lo que el señor me dice. Y tiene razón, en una posición totalmente diferente a la que veníamos viendo en Kevin Viveros, marcó dupla y estuvo participativo, casi de centro delantero, ahí metido. Lo que pasa es que, obvio, yo entiendo, ahora en el equipo titular tenemos a un jugador como el paraguayo, y obviamente el paraguayo pues es la prelación. Ahora, no nos vamos a poner a jugar con nombres y a ponernos a caer en lo que caen muchos, que pero es que debió o de aquí en adelante esta nómina meterla, no. El técnico tiene una nómina titular. Otra cosa es que de aquí él ya va viendo cosas. De pronto la ubicación de Viveros, más de centro que de extremo, ¿no es cierto? De pronto eso. Pero que es un jugador bueno, es importante, es importante. Parra mostró cosas buenas también. Y los que entraron de la titular, que entró el jugador Aldair y entró el jugador Kevin Velasco que hace un bonito gol en una jugada, John Vázquez. Van a decir que John Vázquez no jugó bien. Tiene sanción en la liga, pero en este torneo juega bien. Yo no estoy diciendo que somos el Real Madrid, ni el Barcelona, ni podemos ir a jugar una Champions, pero que el Cali va a pelear esta Copa Betplay, la va a pelear con esta nómina y con la que tenga de los titulares, porque eso ya lo va a decir el técnico. Ahora hay que estar concentrado para el partido contra el Tolima, pero aquí no hay ninguna cosa que le pueda justificar a los negativos. Que no tenemos nada, que este Cali no tiene nada y que esa suplencia es muy mala y que los jugadores son muy malos y que yo no sé qué y que yo no sé dónde. Y como le están dando al paraguayo Ramírez, déjenlo que se va a despegar. Sí, Viveros en 2 partidos ha hecho 3 goles en el torneo de la Copa Betplay. Yo estoy tranquilo, yo estoy feliz tanto con la A como con la B. El equipo A le falta es ganar y lo va a conseguir. Se van a venir triunfos y yo le tengo fe frente al Deportes Tolima. Y seamos positivos. Yo solamente quiero eso, no quiero más. Le mando un abrazo a todos, a todos mis seguidores, mis suscriptores del Fiscal de la Información. Esta camiseta es una maravilla. Mire, ¿se acuerda en el pasado cómo sufría? Porque no podía llenar este cuaderno. Ya empecé a llenarlo. Ya por lo menos imagine que un 9 goles en 2 partidos. Ya empecé a llenar este cuaderno. Ya empecé a llenar el cuaderno. Estoy feliz. Y esto acá, mire, ¿se acuerdan? Doña Rosalba, que fue la que me regaló este cilindro. Ahí está, vea. Ahí está. Ahí está mi cilindro. Fe,
contento, feliz, dichoso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad! Y le cuento una cosa, hoy pudieron ser 10 los goles. Le hicimos 6 a los vecinos en una copa del año, en el torneo, recuerden ustedes, del año 2010. Sí, después de 13 años volvimos a marcar 6 en nuestro propio estadio. ¿Ve qué curioso? Lo marcamos a un equipo que tenía también la camiseta como roja, ¿no? Bueno, qué berraquera, emocionado, definitivamente. El Cali no es de goleadas. Mire que ni siquiera en la era de Dudamel metimos 6. Ni siquiera se miraban los partidos con muchos técnicos de la Copa. El Cali hace rato no era protagonista de la Copa de Play. Hoy es candidato a ganarla. Tenemos que volver a pelearlo. Pero estoy muy contento con mi amado Deportivo Cali. Esta camiseta, este reloj, todo lo que tengo el Cali, carajo. Bendito Dios. Feliz noche. Tengo los ojos chiquititos, ojos chiquiticos, como dice Don Omar. Pero yo no sé si de la felicidad que tengo o del sueño tan berraco a esta hora. Chao, nos vemos, porque tengo que madrugar al informativo número 1 de Cali, al de las noticias de Radio Reloj y de la primericia. Feliz con mi amado Deportivo Cali. Y estoy contento, estoy dichoso. Chao.